Vamos a hablar de insumos. Los insumos. Son muy importantes y tengo un tip fundamental. Cuando vayas a comprar insumos, no seas rata, no seas ratón, no seas inmundo. Los insumos son algo que pueden costar un poquito más, pero te duran un montón. Se supone que tenés que ganar dinero. Los insumos es algo que no vale la pena comprar barato, ¿ok? No es que hay, hay dos opciones. Sí, digamos, aquí le voy a dar varias opciones, pero siempre den la preferencia a los insumos de mejor calidad. Eso, por una diferencia de precio muy pequeña, les va a cambiar completamente la vida. Quizás no tan pequeña, pero a largo plazo es una diferencia pequeña. Si vos tenés un insumo que te sale... 10 dólares y tenés un insumo que te sale 40 dólares, oh, pero es cuatro veces más caro. Pero se supone que con un solo equipo ya tenés que recuperar ese tarro de soldadura en pasta que te sirve para hacer 50 equipos o más de 50 equipos, sin duda. ¿okay? Entonces, termina siendo un valor... Ínfimo. No ratoneen en los insumos. Es lo peor que pueden hacer. Soldadura en pasta. Soldadura en pasta ustedes van a encontrar soldadura en pasta de 183 grados de fusión y de 138 grados de fusión. La famosa soldadura con bismuto. Y esta es la, so la soldadura, la 6337, que es estaño y plomo. También van a encontrar soldaduras tanto eh, en alambre, cuanto en pasta, que son las LED Free, las que entran en fusión a más de 200 grados. LED Free, no. ¿Ok? LED Free, no. No. ¿Por qué? Porque la LED free les va, los va a obligar a ustedes a trabajar a temperaturas más altas. Siempre tenemos que trabajar con soldadura de 183 grados, la famosa 6337, la soldadura con plomo. Esta de 138 la vamos a usar para casos específicos. De hecho, si estás empezando ahora, lo único que tenés que comprar es esta. Solo esta. Una soldadura de... 183 grados de punto de fusión, 6337. Soldadura en pasta para hacer los rebalings y todo eso. Vamos a estar utilizando. Si conseguís alfa, genial. Utiliza alfa. La verdad que creo que alfa, la OM, OM 5300, fue la mejor soldadura en pasta que he utilizado en mi vida. Aunque dicen que hay otras que son aún mejores, de alfa. Me dijeron que probara la OM 5200 y nunca tuve la oportunidad. Son muy, muy buenas. ¿okay? También pueden probar White Solder, que White Solder es partner de Mao. O sea, si compras soldadura White Solder, básicamente estás comprando Shenmue. Shenmue, para que ustedes se hagan una idea, trabajaba con hewlett Packard. Es la soldadura en pasta que era utilizada por Hewlett Packard. O sea, no es cualquier basura, es algo bueno. También tienen Indium, que Indium es una marca bastante reconocida. No solamente es muy reconocida, sino que también eh, tiene su sector de investigación y desarrollo. O sea, hay muchos ingenieros haciendo estudios pesados para desarrollar una soldadura en pasta de alta calidad. PPD. La puse aquí como una opción económica. La verdad que PPD es una soldadura en pasta que he conocido hace no mucho tiempo y va bien, funciona, ¿ok? No puedo decir que es la mejor soldadura que he probado en mi vida. Funciona. Definitivamente es una opción mucho mejor a Mechanic. Mechanic, no. No, 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 no. No la recomiendo, no me gusta. Eh, todo lo que son soldaduras, intenten trabajar con calidad, ¿ok? Flux, lo mismo. Alfa, Amtech, ChipQuick. Esos son de los mejores que he probado. El Alfa, el Amtech más específicamente, 559, original. Fíjense en la lista de distribuidores. Eh, Amtech, por ejemplo, tiene una lista, de una lista de distribuidores en su página. Además de eso, ustedes pueden trabajar con una empresa, ¿no? De confianza, no comprarle a, lo, a, a en AliExpress no es recomendable comprar este tipo de cosas en AliExpress porque te van a mandar productos falsificados, vencidos, etcétera. Estos productos, como la soldadura en pasta, el flux, tienen un vencimiento. Duran entre 3 y 6 meses. ¿okay? Entonces, lo ideal es que trabajes con una empresa a donde vos vas a llamar por teléfono y vas a decir: Hola, ¿ese Amtech que estás vendiendo es original? Sí. ¿Seguro entonces no voy a tener problemas? No. ¿Está dentro de la fecha? ¿No, no está caducado? ¿Viene con la fecha bien? Sí. Listo. Entonces vas y lo pagas. Es caro, pero es bueno. Y te va a durar 6 meses. Y te va a hacer ganar un montón de dinero sin sufrir, ¿ok? No sufran, no sufran. Los insumos, la verdad, que pueden cambiarle la vida. Soldadura en alambre, pueden comprar soldadura alfa o puse aquí 6337, que quiere decir cualquier soldadura 6337. La verdad, prueben. Hay muchas veces que las soldaduras que ustedes eh, pueden conseguir en, en, en su barrio, en la casa electrónica donde viven, Pueden ser bastante buenas. Eh, hay muchas soldaduras de industria nacional en América Latina que son bastante buenas. Es soldadura en alambre, bien, tampoco que te va fosfos, no es el insumo que más, más, más vamos a estar utilizando. Y tampoco, al menos en telefonía, ¿no? Y tampoco es un insumo que, digamos, lo vamos a usar para algo tan crítico. Obvio, siempre buscando calidad probando de que realmente la soldadura sea buena, porque hay soldaduras que vas a comprar en alambre, como por ejemplo la soldadura Baku. La soldadura Baku no se la deseo ni a mi peor enemigo. Chao, Baku no, ¿ok? Cuando trabajas te das cuenta que es mala. Hola, soy Cristian, suscribite, dale like, estoy loco. Esferas de soldadura, no puse marca porque la realidad es que no hay muchas marcas. O sea, están las esferas de Amtech, pero son bastante difíciles de conseguir. Después, las más conocidas son las PMTC, que todos los que hacen revaling han trabajado con PMTC. O con q -Wing, que es otra marca de esferas. q -Wing. Esferas. De soldadura, ok. Soldadura en esferas. ¿De qué tamaño las vamos a necesitar? Podemos trabajar con 0 metros para la memoria andan o entre 0,2 y 0,4 para los ICs de iPhone en general. ¿Obligatorio? No es. Bien. Siguiendo, malla de soldante. Malla de soldante les recomiendo Wood o Chemtronics. Pueden tener una malla de soldante como para uso secundario, como para hacer un trabajo más duro, como para cambiar un pin de carga, como para cuando tienen que limpiar un pedazo de PCB así bruto. Pueden comprar una malla de soldante de esas que se venden en, en la esquina de su casa, ¿okay? en cualquier casa de electrónica. Pero para trabajos finos, para trabajos como BGA, estas dos me han funcionado muy bien. Máscara V. Máscara V siempre hay un no, oh, porque tenés la roja, la verde, la azul de una marca, de otra, esto es lo mismo. Hasta ahora no he encontrado una bendita diferencia entre todas esas máscaras V. Todas secan igual, todas son lo mismo. La verdad que puedo estar equivocado. Si estoy equivocado, por favor díganme qué marca comprar, porque son todo lo mismo. Después, Jumper Wire. Jumper wire es el hilito de jumper que ustedes les recomiendo muchísimo que ustedes compren al menos un rollito de jumper wire porque les va a servir para hacer reparaciones. Hay gente que es muy laucha, muy muy así tiene la mano muy cerrada y entonces se pone a romper auriculares, parlantes, cosas así para sacar los jumpers, ¿no es cierto? Si en tu ciudad no se vende, no se consigue, si es difícil conseguir donde vos vivís, te lo respeto, ¿ok? Pero si realmente eh, haces un clic y en 48 horas lo tenés en tu casa, no seas tan avaro. ¿Para dónde demonios te querés llevar el dinero? ¿Que te lo querés, que querés que te entierren con tu puto dinero? Comprá un jumper wire, no seas miserable, te va a durar toda la vida, toda la vida. Yo no logro terminar un rollo de jumper wire, nunca logré, nunca logré. Lo único que te puede ocurrir es que se te rompa el carretel y se te termine haciendo un, un bollo y por eso compres otro. Pero si no, es uno en tu vida. Bien. Tienen el esmaltado sin esmaltar. Esmaltado es un jumper wire que es eh, aislado. Bien. Tiene un recubrimiento. Tienen que rasparlo un poquito, pasarle soldadura para que agarre soldadura. Si no, no va a agarrar. Y después tienen sin esmaltar. Que es el alambre le, lo tocas y tiene continuidad le pones una gota de soldadura y agarra también viene de varias medidas yo les recomiendo el 0.01 milímetro no confundan con 01 es 0.01 ok es muy muy finito es, es un pelo qué más podemos hablar cinta capton cinta capton tengan cuidado con un detalle la cinta capton viene eh, cinta capton que soporta 200 grados. Y viene cinta capton que soporta 400 grados. Para quien todavía está muy crudo en este rubro, cinta capton es esto, es esta cinta marrón que sirve para reflejar el calor, para aislar un poquito ciertos componentes. Eh, la cinta de aluminio cumple más o menos la misma función, pero obviamente que es algo que disipa calor. ¿Para qué las vamos a usar estas cintas? Para proteger. Eh, hay gente que no lo utiliza. De hecho, yo no lo utilizo mucho. Pero hay casos donde vos decís, bueno, acá me gustaría proteger los conectores que son plástico y puede haber un accidente, me puedo pasar un poquito y los puedo derretir. Entonces pone cinta. Bien, cinta Capton, cinta de aluminio, recuerden, 400 grados la Capton, porque si no, la de 200 grados, cuando empiezan a dar calor, se hace, se rompe toda. Bien, un detalle muy importante que les dejé aquí, fíjense en soldadura en pasta, flux. Y máscara V se guarda en heladera. Heladera. Ustedes van a agarrar el botecito de soldadura en pasta que ustedes tengan, lo van a guardar en la heladera y van a fraccionar en jeringas, ¿ok? Acá yo tengo una jeringa de soldadura en pasta y acá una de flux. Esto es lo que se usa durante, no sé, la semana. Bien, se dura un poquito más. Bien, si dura un poquito menos, voy y agarro más. Fin. Fraccionen y manténganlos guardados en heladera. Porque si lo guardan en heladera, estos insumos les pueden durar, estos insumos les pueden durar seis meses. Seis meses. ¿De qué manera? En buenas condiciones, manteniendo su calidad. Obviamente. Todos lo sabemos, hay un montón de gente que agarra el, el tarro de soldadura en pasta y lo deja tirado arriba de la mesa y se pasa un año ese tarro, a veces compra un tarro grande y se pone duro, se pone asqueroso, lo mismo que el flux, y le tiran alcohol, le tiran flux y mezclan todo y dicen listo, lo salvé, lo reaprovecho, eso es una crotada. Okay. Si, si no tenés trabajo suficiente, que es muy normal porque la soldadura en pasta te dura una vida, si no tenés trabajo suficiente para comprar un tarro grande de soldadura en pasta, compra uno chiquito, okay. no, no, no hagas esos desastres. Es más o menos como si yo voy al supermercado y compro 10 kilos de salsa de tomate y después me la como podrida, me pongo a sacarle los hongos y, la, y se la tiro a los fideos. No, no funciona así la vida. Cuando algo se pudre, lo tirás a la mierda, ¿ok? No hagan chanchadas. Compren botecitos chicos para no desperdiciar, Guárdenlo en la heladera y convengamos, te estoy diciendo que compre un tarro de estaño en pasta y un tarro de flux a cada seis meses. Dos al año, te vas a fundir. Sé que hay gente que, Ay, bueno, es lo que yo considero, le pido disculpa al que no le agrade. Es que es tan barato dos tarros de, de flux por año, dos tarros de soldadura en pasta, guardalo en heladera y siempre trabajas con producto de calidad, trabajas cómodo, los resultados son mejores, eh, no te queda un hinchastre en la placa, el producto no pierde las propiedades, vas siempre a trabajar como si el producto estuviera nuevo. ¿ok? Me parece que es la manera. Correcta de trabajar. Es la manera que los fabricantes recomiendan trabajar. Es la manera que yo siempre he trabajado y se las recomiendo muchísimo. Creo que no me estoy olvidando de nada más. Básicamente, estos fueron los insumos más importantes, los que más utilizamos y eh, varios. Tips sobre estos insumos, más allá de las marcas, que marcas hay un millón y no puedo hablar de todas, pero hemos hablado de una buena cantidad de marcas, de insumos, de cosas, de tips, de ladera, de esferas, de Mechanic No, y todo eso. Espero que les sirva esta info. Ah, solvente. Eso varía muchísimo. Solvente, hay solventes, eh, alcohol isopropílico. Una recomendación que siempre hago, tengan un tarrito de alcohol común, el hidratado, sí, ese. Ay, Cristian, pero eso no se le echa a las placas. Pero siempre te va a servir para algo. Si tenés que limpiar una pantalla, no lo limpies con isopropílico, limpiala con el alcohol común. Si tenés que limpiar tu mesa, tus herramientas, no la limpies con isopropílico, limpiala con alcohol común. Si te ensuciaste las manos de soldadura en pasta. Lo ideal sería usar guantes, ¿no? Pero bueno, si te ensuciaste las manos de soldadura en pasta, limpiate las manos con alcohol común, no con isopropílico. Entonces siempre tengan un botecito de alcohol común que es más barato. Ven que yo tampoco que ando tirando billete para arriba, no, yo quiero ahorrar. No pueden ahorrar en esto, pero pueden ahorrar en alcohol isopropílico. Usen el alcohol isopropílico solo para los ICs, solo para los Revaling, ¿me entienden? Después eh, hay gente que utiliza Tiner y todo eso. La verdad que yo hice muchas pruebas. Y yo no estoy en contra de quien utiliza Tiner. ¿Por qué? Eh, porque depende mucho del tinner. Hay Tiner de 2 millones de marcas, hay Tiner que es muy pesado y realmente ataca la placa. Y hay Tiner que parece agua de tan, de tan flojito que es. Entonces, cuando alguien me dice yo utilizo Tiner y me va bien el trabajo. Yo no lo dudo, es que todo depende de quién fabricó ese tinner, ¿ok? Si vos querés probar con thinner comprá algunas marcas de tinner de solvente que haya en tu ciudad y probalo, ¿ok? Los chinos, de hecho, trabajan con unos solventes pesados, estilo thinner Bien. Y después también hay varias marcas de solvente que son de fabricación propia, que cada uno puede averiguar acorde a lo que hay en su país, en su ciudad, en su barrio, en su cocina. ¿Listo? Ahora sí, terminamos.